Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con otro de los eh, cuatro moldes que me llegaron para el tema de Resin Pro, de unos botecitos nuevos que han... como tipo joyero, tipo eh, cuenco, ¿vale? Me mandaron cuatro tipos, ya he hecho un vídeo con uno de ellos, vamos a hacer otro con uno eh, diferente. Eh, para ello voy a coger, por ejemplo, este, que es como si fuera una copa, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que, como me han mandado también los nuevos... Eh, las nuevas pinturas metalizadas que hay siete colores diferentes vale el plateado eh, y el resto son oro con el cobre en fin que hay mucha variedad pues voy a hacer algo eh, no sé cómo va a quedar es la primera vez que voy a hacer esto de mezclar colores metalizados y tal pero bueno como es una copa voy a intentar hacer algo metalizado muy simple vale para que cualquier persona lo pueda hacer eh, tengo que hacer vídeos más complejos y vídeos más, más fáciles para aquellos que empezáis que sea algo simple, ¿vale? Eh, voy a mostrar, eh, voy a usar o voy a mezclar tres, cuatro colores eh, de resina con distintos tipos de metalizado. Lo voy a ir echando para que se vaya mezclando y se vaya creando ahí un color bastante raro porque va a ser un, 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 una especie de, de manchurrón de colores metalizados porque alí en volumen. La resina se va a ir mezclando ella misma porque primero la resina es muy líquida. Al ir en volumen se va a ir mezclando un color con otro, ¿vale? Con lo cual no tengo ni idea de lo que va a salir. Pero para eso están las pruebas y para eso la pruebo yo por si me sale bien. Pues ya sabéis otra cosa que podéis hacer, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, más que el, el plata con los oros, que creo que hay un, un choque ahí muy fuerte entre color, el, el plata no lo voy a utilizar. Y voy a meter, por ejemplo, un oro muy claro, por ejemplo, este, un rojito y un oro más pálido, por ejemplo, ¿vale? Para que haya un contraste ahí de tres colores eh, diferentes. Vamos a coger estos tres, por ejemplo, con tres colores queremos que tengo bastante, tampoco quiero hacer un mogollón ahí de colores. Vamos a coger tres vasitos. Aquí tengo mezclada resina de alto espesor, porque este molde es bastante grande. Las resinas de bajo espesor normalmente están hechas para capas de un centímetro y medio, dos centímetros. Que sí, que hay poco volumen y que realmente es poca cantidad. Y si hay menos de 20 grados de temperatura, entre 15 y 18 grados, esto lo hace cualquier resina de, de bajo grosor sin ningún tipo de problema. Pero. Como he mezclado resina para hacer un proyecto mío de encapsular unos erizos y tal en alto espesor y me ha sobrado resina, pues voy a utilizarla en este molde. Va a tardar mucho más en catalizar porque la resina de alto espesor cataliza mucho más lento que la de bajo espesor, pero me da igual porque no tengo ninguna prisa, ¿vale? Vamos a coger el molde, lo dejamos aquí. Vamos a coger un poquito de esta tinta de cada una, un poco. Y la vamos a echar cada una en un vaso. Por ejemplo, es la primera vez que voy a utilizar estos colores, ¿vale? Esta cinta, con lo cual no será el resultado final. En principio esto está pensado para pintar los bordes de, lo, de las piezas, cosas así, que queramos darle un color metalizado, con lo cual con resina no sé cómo me va a quedar. Pero vamos a mezclarlo porque para eso están las pruebas, para saber si funciona o no funciona, si quedan mejor o quedan peor. Ahora tiene el cierre este de seguridad de antiniños. Estos tres colores vamos a hacer eso. Yo creo que con esto tendríamos más que suficiente. Voy a echar un poco de resina en cada vaso. Tampoco sé lo que me va a llevar el molde, ¿vale? Es la primera vez que utilizo el molde, con lo cual no sé si habría que echar más resina o menos resina a cada uno. Voy a hacerlo con estos tres vasos, que yo creo que con esto me debería de llegar. Este metalizado me parece a mí que da poco metalizado. Voy a darle un poquito más. Vale. Aquí el otro. Voy a coger un papelito, ponerlo aquí. Por si me mancho y este el color oro más normal, más el oro pálido o el oro rico que normalmente se suele utilizar. Hay tres colores de metalizado a ver qué queda o a ver qué sale. Pues como os digo al ser en alto espesor, es decir, en mucho volumen, ella se va ir mezclando, con lo cual no sé el efecto que va a crear realmente, ¿vale? Bueno, yo creo que está bien. Vamos a coger, vamos a poner esto en el centro. Y vamos a coger, por ejemplo, vamos a empezar con este. También a ser ovalado es complicado que se centre el tinte en un solo lado, ¿vale? Es, es algo complicadito. A ver qué es lo que sale. Voy a ir mezclando. Incluso echando más por un lado que por otro para que haya una especie de diferencia de colores. Tal cual. Yo lo voy a dejar así, no lo voy a toquetear mucho más. Aquí le voy a hacer una ondita así para que haya un poco ahí de rebujina. Pero poco más. Lo voy a dejar catalizar tal cual. Si es verdad que esta resina me va a tardar más. Como mínimo 72 horas antes de desbordar, ¿vale? Porque como es para alto espesor y hemos hecho una pieza muy pequeña y muy reducida, me va a costar más tiempo en que endurezca, ¿vale? Pero como ya la tenía mezclada, lo quería hacer con esta resina. Voy a dejar que catalice mínimo tres días y continuamos y muestro cómo ha quedado eh, la pieza una vez que la desmordemos. ya han pasado eh, en esta ocasión cuatro o cinco días de que hicimos esta mezcla vale como usamos la resina modelo medium que es para capas gruesas y para piezas grandes vale que está hecha para estar para mucha cantidad de resina y para piezas grandes como mesas y ese tipo de cosas cuando usamos este tipo de resina en piezas pequeñas, porque realmente esto es pequeño, lo podríamos haber hecho con una resina de menos espesor, pues va a tardar infinitamente más tiempo que una resina normal, con lo cual tenerlo en cuenta, y más ahora en invierno con frío, con humedad y ese, ese, ese tipo de cosas. Eh, voy a desmordarlo, si es verdad que como vemos todo el dibujito que tenía arriba se ha perdido, eso quiere decir que como es muy líquida y ha tardado muchos días en catalizar, el pigmento se ha ido mezclando, con lo cual no sé exactamente... ¿Qué efecto ha podido quedar? Porque lo ideal sería utilizar una resina que tarde menos en catalizar y cuando ya esté un poco espesa, un poco densa, darle con un palito para hacer ese tipo de efecto. Claro, el palito lo podemos dar por arriba, que es la parte que no se va a ver. La parte que después va boca abajo, con lo cual no se ve. Lo, lo chulo sería que quedaran esos efectos en dentro del molde, que es complicado. Al haber echado una resina muy líquida dentro de un molde, ella se va a ir compactando, se va a ir mezclando los colores, porque tiene una altura. Con lo cual va a quedar todo emborronado. Pero bueno, a ver cómo ha salido, porque para eso son estas pruebas. Yo no me dedico, os digo siempre, yo, yo no me dedico a hacer este tipo de cosas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo vendo, con lo que yo hago, con lo que yo creo. No tiene absolutamente nada que ver. Eh, me mandan moldes o yo compro moldes o yo compro cosas que se me ocurren porque lo veo sobre la marcha. Intento hacer cosas con ellos con resina para que sepáis hacer cosas nuevas y cosas fáciles. Pero no es mi, 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 ni mi estilo ni donde yo estoy centrado, con lo cual, si salen errores o salen cosas que no salen perfectas, tenedlo en cuenta porque yo aprendo en este tipo de cosas igual, igual que ustedes, sobre la marcha, ¿vale? Lo ideal para desmordar este tipo de, de molde sería utilizar un poquito de agua con jabón, ¿vale? Eso sería lo ideal, para no castigar mucho el molde. Pero bueno, yo lo voy a quitar a presión, pues yo estos moldes después, una vez que hago el este vídeo, realmente prácticamente no hago nada más. Este molde ya lo guardo en un cajón y prácticamente no hago nada más por él porque no es algo que yo vaya a vender, ¿vale? Hago el vídeo para mostrar cómo utilizarlo puedo hacer otro vídeo metiendo otras cosas que seguramente haga otro vídeo haciendo otras cosas dentro pero que al final definitiva este tipo de molde yo después no lo utilizo para nada vale esto sería como ha quedado la pieza y como vemos como hemos mezclado distintos pigmentos metalizados de distintos colores porque hay una gama bastante amplia no sé si cogimos cuatro o cinco colores son muy parecidos pero tiene una gama amplia pues va quedando eh, el efecto del dorado en función a cómo haya caído el, el líquido sobre la pieza, con lo cual en una parte son más oscuras, en otra parte un color más dorado, en otro más tipo bronce, pero bueno, no ha quedado feo, simplemente que no dominamos o no eh, podemos hacer que el pigmento se me quede aquí, que aquí sí, que aquí no, eso es imposible cuando echamos una pieza de alto grosor, es decir, que echamos mucha cantidad de resina. Porque hay mucho líquido y el líquido, el pigmento, va a ir mezclándose como quiera, ¿vale? Pero bueno, ha quedado bastante chulo. La verdad que ha quedado bien. El molde queda súper brillante. Las piezas quedan súper brillantes. Esta parte de aquí, que no ha quedado brillante, es porque hemos tenido muchísima humedad eh, estos días atrás, con lo cual le ha afectado al secado la parte de arriba. ¿Qué haría? Pues como tiene el filo este que corta, y como ya habéis visto en otros vídeos míos, lo que hago es que yo pongo esta pieza ahora así, si le quiero dar esta terminación, ¿vale? Yo esto no lo voy a hacer nada porque yo esto lo voy a regalar, esto lo, lo termino regalando porque no es algo que yo vaya a vender. Pero eh, este tipo de aquí, como ya no queda bien, porque queda como un, un filo que corta, que es lo que suele pasar en la parte alta. Siempre que utilizamos molde, que la parte esta se queda un poquito como a a aflanada y queda un filo que corta, pues lo que haría sería hacer un poco de mezcla o cuando vaya a hacer otro tipo de cosa con resina, una resina densa tipo ArPro o ArPro de luz, que es un poquito más espesa que de lo normal, eh, mezclaría el color que fuera, vamos a suponer un oro-oro y lo echaría aquí de tal forma que cubriría. Este filo que corta se quedaría los filos redondeados. Y una vez que estuviera duro, ya ni hay que cortar, ni hay que lijar, ni hay que hacerle absolutamente nada. ¿Vale? Porque otra opción sería utilizar lo que sería el rebabador, que sería para cortar los filos, para lo que es ir, ir cortándole el filito este que corta. Pero a mí personalmente, como os digo, más que esto, que por mucho que quiera, no va a quedar perfecto. Y en el momento de que lo arañamos, esta parte ya se queda mate. Pues lo que hago es, lo dejo en una superficie lisa, si puedo arañar la superficie con algún tipo de lija o incluso con un cúter mismo, ¿vale? Esta parte que es la parte fea y es la parte que vamos a tapar con un mismo cúter lo que voy a hacer es arañarlo, hacerle líneas, ¿vale? ¿Para qué? Para que la resina nueva que voy a echar encima agarre muy bien sobre este poro que he creado, sobre estas líneas que he creado, le va a pegar un bocado de tal forma que eso no hay forma de quitarlo, ¿vale? Con lo cual, la terminación no la voy a mostrar porque no tiene ninguna ciencia, es solo echar una capa de resina aquí del color que queráis, pero le da un punto chulo porque esta parte la podemos hacer de un color diferente a la que es arriba, ya sea un plata, un oro, un negro, un blanco, cualquier color que resalte y quedaría bastante chulo. La pieza no ha quedado mal, simplemente que bueno, es simple porque lo que quería era probar los nuevos botes de pigmento que nos, ha, que nos han mandado, que me han mandado para probarlos, que son todos metalizados, ¿vale? Eh, la verdad que están muy bien, muy chulos, eh, unos colores bastante variados, hay siete colores distintos, con lo cual tenemos una gama de color bastante chula. Voy a poner así para que lo veáis desde arriba. Son siete colores diferentes y se pueden utilizar tanto para mezclar resina, para pintar encima, para darle los bordes de los que las piezas tipo eh, posavasos, colgantes, llavero, lo que sea, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es muy simple, muy rápido. No todos los vídeos pueden ser de una hora, pero como veis, no tiene ninguna ciencia. Otra cosa que podríamos haber hecho: haber hecho solo dos mezclas de resina pigmentada de uno de estos colores. Y conforme lo, lo fuésemos a echar en el molde, pues tener los dos vasos de tal forma de que vamos a echar las piezas, la, la, lo, lo que es la resina, a la misma vez en un lado que en otro, con lo cual se me va a llenar la mitad de un color y la mitad de otro. También se podría hacer, ¿vale? Se va a mezclar menos. Algo se mezclaría, pero se va a mezclar menos que si lo echamos como lo hemos echado a base de echar colores. Porque son muy parecidos. Y aunque este es un color oro claro y este es un tipo marroncito o un color muy oscuro, pero al mezclarse parecen muy parecidos, ¿vale? Bueno, como siempre, pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de Resin Pro. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado. Eh, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.